Sergio, la verdadera de la sentencia. ¿Qué tenéis que hacer en Barcelona el próximo sábado que no habéis hecho hasta ahora los partidos de fuera de casa para conseguir la victoria? No, bueno, sabemos que Barcelona es un rival muy complicado, igual que todos los que hemos enfrentado hasta ahora. Nosotros tenemos que seguir en la línea de que hemos venido. Hemos estado jugando muy bien, hemos estado haciendo muy buenos partidos. Sabemos que Barcelona juega muy bien al fútbol, al igual que nosotros, y nosotros simplemente tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo, hacerlo bien y así podremos sacar el resultado adelante. Bueno, presionado no, pero sí tenemos esa espina que sabemos que tenemos que sacarnos lo más pronto posible, y el partido más próximo es Barcelona, que esperemos se pueda dar el resultado a favor y así poder empezar a ganar de visita. A ver. Por aquí Sergio Alberto Flores de la cadena SER. Quería preguntarte un poco por tu temporada a título personal. Al principio teniendo participación, luego te marchaste con Perú, te costó coger un poquito el ritmo y otra vez vuelve a ser importante para el equipo. ¿Cómo te estás encontrando ahora que has encadenado varios partidos de titular? Bien, bien. Bueno, mi temporada ha sido un poco difícil porque he tenido que viajar mucho. He tenido una lesión también y recién estoy volviendo a jugar con el equipo. Me estoy encontrando muy bien, estoy muy, muy feliz de poder aportar al equipo en lo máximo posible y espero seguir en esa línea. Jorge Arancibia, de la cadena COPE. ¿Qué crees que se debe la diferencia de rendimiento de Granada en casa con respecto a los partidos que se juegan fuera? No, bueno, yo creo que han habido partidos que hemos jugado fuera y han sido mucho, mucho mejor que los que hemos jugado de local en algunas ocasiones. Los partidos que acaban de pasar de Cádiz, Albacete, hemos jugado muy bien al fútbol, pero lamentablemente los resultados no se nos han dado. Yo creo que en esos partidos hemos sido superiores que el rival. Hemos tenido más ocasiones en ambos partidos, pero lamentablemente ellos las que han tenido las han metido y a nosotros nos ha faltado eso. A ver. Mirando los números de todos los que estáis en la zona alta, da la sensación de que ha llegado un punto de la temporada en el que ya no se puede fallar. No sé si lo percibís así también en el vestuario, perder puntos parece que te aleja ya definitivamente. Sí, bueno, pero eso es desde inicio de temporada. Nosotros nos propusimos ganar desde que inició la temporada, todos los partidos. Ahora es cierto que es un momento en el que ya el margen de error es mucho menor, ya no se pueden cometer muchos errores, ya no podemos perder más partidos. Nosotros siempre salimos a ganar, es un equipo que siempre sale a ganar y esperemos de que los resultados se nos den a favor gracias a nuestro estilo de juego y a nuestras ganas de querer ganar siempre. ¿Ha jugado en la media punta habitualmente? Donde más te ha utilizado, otras veces te ha metido en banda. Sin embargo, ¿has dicho alguna vez que en el medio centro incluso tú estás cómodo, donde has jugado muchas veces? ¿Cómo lleva eso? ¿Dónde estás más cómodo? ¿Dónde crees que puede sacar el técnico más rendimiento de ti? La verdad es que he jugado de media punta como de medio centro muchas veces. Es cierto que he jugado más de medio centro, pero bueno, al míster le gustó más de media punta. Y creo que también lo puedo hacer muy bien. Creo que también es una posición en la cual me encuentro cómodo, al igual que por banda. No tengo ningún problema en jugar en ninguna de esas posiciones. Y bueno, no la verdad que en cualquiera de las dos posiciones me siento muy bien. A ver. Antes te he preguntado por tu rendimiento individual, por cómo está siendo la temporada. Para ti es un poco distinta, porque terminan año de mundial y tienen bastantes opciones. ¿Es algo en lo que piensas mucho? Bueno, yo la verdad estoy concentrado 100% en el Granada ahora mismo. Igual siempre pensando en mi selección, que sabemos que se acerca un torneo muy importante. Pero mientras esté aquí, primero tengo que jugar aquí, tengo que hacer las cosas bien aquí para poder luego estar en la lista final del Mundial y así poder tener un gran año. Yo creo que lo mejor que me puede pasar es ascender con el Granada y poder estar en la lista final para ir al Mundial.